Nuestra historia oficial es la historia que nos cuentan, la historia que nos enseñaron. Reduce a Belgrano a ser el creador de nuestra bandera, que por supuesto es un hecho muy significativo. Pero Belgrano fue mucho más que eso. Se lo recuerda también como militar y tenemos los monumentos, las estatuas de Belgrano, donde se lo ve con uniforme, con alguna espada en la mano y montando caballos. Cuando en realidad Belgrano fue militar a la fuerza, pues solamente por patriotismo, porque los ejércitos de la Revolución no tenían jefes militares formados, y entonces los primeros jefes fueron dos abogados, Castelli, que fue al norte, Belgrano, que fue a Paraguay, y luego Belgrano retomará la conducción del ejército del norte. Por supuesto, tuvo algunas victorias, pero tuvo también derrotas, era inevitable. Belgrano fue un gran intelectual, fue el traductor de los fisiócratas franceses, que era la teoría económica de boga en esos tiempos y que era la adecuada a nuestras tierras porque hacía eje en la agricultura. Él fue el promotor de la educación popular en la Argentina porque proponía la educación como un elemento de sublevación, un elemento necesario para el crecimiento de un país, para construir una república, ¿no? Él promovió el papel de la mujer. Él, por ejemplo, siendo secretario del consulado, insistió en la fundación de una escuela de náutica, que por supuesto se lo negaron desde España porque era un hecho estratégico significativo, o sea, la metrópoli obligaba a que todo lo que tuviera con la navegación, esa es la única vía de comunicación que tenía el Río de la Plata con el mundo, fue la exclusividad absoluta, monopólica de la metrópoli. Belgrano dictó también un reglamento maravilloso para esas escuelas que generosamente donó con el aporte del dinero que recibió como premio por su victoria en la batalla de Salta. O sea, creo que no lo conocemos a Belgrano, realmente creo que hay que reivindicar la figura extraordinaria de don Manuel, que dio su vida por la revolución porque era un hombre de una posición económica desahogada. Y sabemos que murió en una miseria tal que finalmente lo único que pudo regalarle al doctor Riddick, que fue el que lo siguió a lo largo de su enfermedad tan penosa, fue su reloj. En este capítulo vamos a tratar de conocer más profundamente a este gran prócer de nuestra patria. Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, el quinto hijo de un total de 12 hermanos. A los 16 años, ya recibido de bachiller en filosofía en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires, su padre lo envió a España para completar su formación. En la Universidad de Salamanca estudió idiomas, economía y derecho público, y se deslumbró con las nuevas ideas económicas que asomaban al mundo. Se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuere donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido, y aún las mismas sociedades habían acordado en su establecimiento, directa o indirectamente. En 1794, Belgrano regresó a Buenos Aires con su título de abogado y con la designación de secretario del consulado, otorgada por el rey Carlos IV. El organismo había sido creado por la corona con el objeto de regular la relación de las autoridades con los comerciantes y los hacendados. Desde este puesto, cada año Belgrano presentaba sus memorias, en las que desplegaba su pensamiento imbuido por la fisiocracia, una corriente económica que destacaba a la tierra como fuente de riqueza, además de promover la educación del pueblo y el fomento de las artes y los oficios. En tan lejanos tiempos, Belgrano fue un precursor en la defensa del medio ambiente.
es indispensable poner todo cuidado y hacer los mayores esfuerzos en poblar la tierra de árboles, mucho más en las tierras llanas, que son propensas a la sequedad cuando no están defendidas. La sombra de los árboles contribuye mucho para conservar la humedad. Los troncos quebrantan los aires fuertes y proporcionan mil ventajas al hombre. En estas memorias, escritas a fines del siglo XVIII, Belgrano sorprende también por su preocupación por la educación de las mujeres, sobre todo de las más pobres, en un tiempo en que el género femenino estaba destinado a criar a los hijos y a ocuparse de las tareas domésticas. Pero muy pronto, Belgrano comprobó qué poco podía hacer desde el consulado, que estaba integrado por españoles interesados en defender el comercio monopólico que los favorecía, y ante la corona española, cuyo objeto no era el desarrollo de sus colonias, sino la extracción máxima de sus riquezas. Belgrano optó por el periodismo como una herramienta para educar al pueblo. Belgrano se formó en la Universidad de Salamanca, como sabemos. Era un hombre de una extraordinaria capacidad y, por lo tanto, ocupó un lugar excepcional para alguien nacido en tierras americanas, que fue ser el secretario del consulado español de Río de la Plata, que era un lugar habitualmente reservado para nacidos en España. Entre otras razones, no solo porque tenía una importancia política, sino también porque era un lugar para enriquecerse. O sea, los representantes de la metrópoli en el Río de la Plata, en todo el virreinato, eran habitualmente muy corruptos, ¿no es cierto? Sin embargo, Belgrano, aún mismo durante el consulado, propuso una serie de medidas a favor de sus compatriotas. Por ejemplo, insistió mucho en la necesidad de desarrollar la agricultura. Inclusive insistió en la edición y distribución de manuales para repartir entre los agricultores, para enseñarles a trabajar mejor la tierra, para sacar mejor provecho. Inclusive insistió en algo que realmente es un gran pionero, en la idea de que los productos de exportación, las materias primas, idealmente deberían tener alguna mano de obra, tendría que tener algún valor agregado, que no había que esperar que se lo dieran España, sino que debían salir desde acá, desde el Río de la Plata, ya con una mayor elaboración industrial. Belgrano era miembro de una, era hijo de un comerciante rico, por algo que había podido ir a estudiar a Salamanca. Y como todos sabemos, luego de una historia fulgurante que ocupa muy pocos años, de su compromiso con la Revolución, recordemos que Belgrano fue con Castelli los ideólogos de la Revolución de Mayo, los que la urdieron, los que le dieron forma, los que le dieron una consistencia tal que, a pesar de todas las dificultades internas y externas, pudo sobrevivir. Belgrano, luego de esos pocos años de una vida tan intensa, murió absolutamente pobre. Las fuerzas británicas tomaron la ciudad el 27 de junio de 1806 y de inmediato el general Beresford exigió a las autoridades el juramento de fidelidad a la corona británica. Belgrano, como secretario del consulado, se negó a hacerlo, se fugó de Buenos Aires y se refugió en la capilla de Mercedes en la Banda Oriental. Luego de que las fuerzas de Santiago de Liniers vencieran a los ingleses y reconquistaran la ciudad, Belgrano regresó a Buenos Aires y, con el grado de sargento mayor del regimiento de patricios, se integró a las fuerzas que se estaban organizando ante la eventualidad de una segunda invasión británica. Belgrano no pudo evitar enfrentamientos con algunos oficiales de la fuerza y, tras presentar su renuncia al regimiento, se puso a disposición de Liniers. Tal como lo temían los criollos, los ingleses volvieron a invadir Buenos Aires en julio de 1807 y el joven abogado participó de la defensa actuando como ayudante de campo de una de las divisiones del ejército. Tras el triunfo criollo, Liniers fue designado virrey del Río de la Plata, casi al mismo tiempo que, desde Europa, llegaban noticias de que Napoleón Bonaparte había invadido España. En agosto de 1808, los habitantes del Plata juraron fidelidad al rey Fernando VII y proclamaron que América no dependía de España sino de su monarca,
al tiempo que se iba profundizando el antagonismo entre los americanos patriotas y los españoles. Ante la débil situación de la corona española, la colonia del Río de la Plata pasó a ser codiciada por franceses y portugueses, que la veían como un territorio sin dueño. Con su visión de estadista, Belgrano tuvo claro que había comenzado el camino de la emancipación. Trazó una estrategia política para fundar un gobierno nacional independiente de España, con la forma de monarquía constitucional, en la que la reina fuera la infanta Carlota, hermana mayor de Fernando VII, que se encontraba en el Brasil acompañando a su marido Juan de Portugal, regente de ese imperio. El plan fracasó, igual que sus esfuerzos para que Liniers abriera el puerto de Buenos Aires al comercio inglés. Los comerciantes españoles fueron más fuertes en su defensa del monopolio y lograron que Cisneros fuera designado como nuevo virrey del Río de la Plata. Belgrano intentó convencer al jefe de patricios, Cornelio Saavedra, pero tras una junta de comandantes celebrada en la casa de Juan Martín de Pueyrredón, en la que también participó Martín Rodríguez, se dio cuenta de que el tiempo de la emancipación aún no había llegado.